El ácido hialurónico es utilizado para el tratamiento de líneas de expresión permanentes. Si bien es un procedimiento muy sencillo, los resultados son sorprendentes. Hoy en Ser Social no te pierdas cómo se hace el relleno de arrugas. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo. El doctor Ernesto Moretti es cirujano plástico y es el creador de Centrum. En Ser Social de hoy nos muestra el paso a paso de cómo inyectar ácido hialurónico y además nos explica cómo funciona. Bueno, la técnica de colocación de hialurónico está determinada básicamente para rellenar surcos, arrugas e incluso para dar volumen a áreas próximas a los huesos. Durante muchos años se utilizó la silicona. La silicona, como la misma que se utiliza para los implantes de mama o de glúteos, pero es una silicona mucho más fluida, es un líquido. Prácticamente del año 90 en adelante en nuestro país se prohibió la colocación de silicona líquida, pero bueno, lo que pasa es que al ser un material que no se va nunca, quedan algunos defectos y pueden estar en forma permanente. Por eso es que la ANMAT, que es nuestra oficina que nos regula los medicamentos, la prohibió y a partir de esa época en adelante empezaron a utilizar otro tipo de productos. Se usó inicialmente colágenos, bovinos, o sea que se obtenía de vaca, después hubo algunos tipos de materiales sintéticos y a partir del año 2006 en adelante aparecieron los hialurónicos que son los materiales que se utilizan actualmente. La ventaja que tienen los hialurónicos es que son sintéticos, o sea que no hay transmisión de hepatitis, sida de un paciente a otro, porque bueno, vienen en jeringas descartables y se obtienen de laboratorio. Estos tipos de hialurónicos tienen que tener, por supuesto, una trazabilidad, que es el número de serie del cual se produce, la empresa que lo produce con la responsabilidad correspondiente. El profesional debe elegir qué tipo de hialurónico prefiere y debe elegir también la empresa, porque justamente, bueno, la confianza en el producto que se brinda también es importante conocerlo. Hay distintos tipos de empresas, hay empresas incluso nacionales, empresas importadas, y bueno, lógicamente cada especialista podrá elegir cuál se siente más cómodo. Estos hialurónicos, últimamente, en estos últimos años, han aparecido los de baja densidad, los de moderada intensidad y los de alta densidad. Cada uno de ellos ya viene con su envase certificado, sellado, con un número de guía para tener trazabilidad. Incluso, depende de las empresas, estos son dos hialurónicos de dos empresas diferentes, justamente para que, bueno, uno pueda elegir qué es lo que más desea y qué es lo mejor para cada paciente. Para empezar a trabajar, el doctor va a marcar la zona en donde se va a colocar el ácido hialurónico. Luego, para evitar molestias en la paciente, va a inyectar una anestesia en el labio superior que va a hacer efecto en cuestión de segundos. Básicamente lo que vamos a hacer primero antes que nada es marcar el surco nasogeniano, que realmente es el surco, este es el término habitual que uno dice, aunque está mal dicho ese nombre, porque se llama surco labiogeniano. Nasogeniano es este surco de aquí, entre la nariz y la mejilla. Pero bueno, todo el mundo habla de que este es el surco nasogeniano, la verdad que es el labiogeniano. Pero bueno, para que no haya confusiones, lo que vamos a hacer es corregir esta área. Vamos a hacer lo que se llama el perfilado del labio, que es darle la curva y los pilares de esto que es el marco de Cupido para que levante un poquito ese sector. Y por último, para finalizar, vamos a corregir este sector que se llama marionette, que es lo que hace es justamente, exactamente, tratar de reducírselo rellenándolo. Athletic Deportes, pasión por tu juego. Bueno, hay distintas técnicas para hacer la anestesia. Todos los materiales de relleno debe hacerse un poco de anestesia local, porque la verdad que molesta, porque uno incluso hasta moviliza la aguja con la cual trabaja. Y muchos utilizan directamente infiltrar en forma local
cada sector, pero claro, si uno analiza, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pinchazos de un sector y del otro. Entonces, lo ideal es usar técnicas que utilizan, por ejemplo, los odontólogos, como es esto, que es justamente los carpules de anestesia local. La gran ventaja es que justamente uno hace un bloqueo troncular. Vamos a abrir la boca. Justamente, en forma interna, uno lo que hace es la anestesia de los odontólogos, es decir, dormir el labio superior, siempre con maniobras despacio, suaves, para que el paciente no tenga dolor, no tenga molestia. Y de esta forma tenemos bloqueado todo el labio superior para poder trabajar tranquilo y que la paciente no se queje o no sienta al tenerlo adormecido el labio. El secreto está en que hacerlo despacio y que el paciente no lo sienta. La ventaja de utilizar estos bloqueos tronculares que normalmente, lógicamente, aprendemos de los odontólogos, la gran ventaja es que bloqueamos todo lo que es el labio superior, todo el surco completo, incluso hasta la comisura. El paciente tiene la misma sensación que el dentista, sin embargo, no tiene afectación de la musculatura. La musculatura es normal, el uno tiene la sensación igual que el que va al dentista, dormido. Entonces, de esa forma uno puede colocar, pinchar varias veces en distintos planos, más arriba, más superficial, y el paciente no siente nada. 2 horas normalmente duran este tipo de anestesias, por lo cual se le recomienda entonces no comer o tomar cosas frías o muy calientes porque tiene el labio dormido, exactamente igual que cuando uno va al odontólogo. Hay diferentes tipos de hialurónico que los profesionales reciben listos para utilizar. Se trata de material seguro, esterilizado y que se puede colocar inmediatamente después de la asepsia de la zona a rellenar. El doctor nos explica todo esto. Bueno, hay distintas marcas de hialurónicos. Ya vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos que hay. Nosotros vamos a utilizar un hialurónico que se llama Intense, de alta densidad. Básicamente por el tema de arrugas que tiene ella. Hay hialurónicos que son más livianos y hialurónicos son mucho más compactos. Es más, hay algunos que mimetizan el hueso, por ejemplo para los mentones o para la nariz, que se llama rinomodelación. Pero bueno, ahora estamos hablando de lo que es el hialurónico para las arrugas faciales. Como verán, todos los hialurónicos tienen lidocaína, si ya vienen con anestésico. Pero en mi experiencia, lo que yo he visto, es que les duele igual. Entonces, por eso es que hacemos el bloqueo troncular que vimos anteriormente. Siempre vienen todas unidades cerradas, selladas, ya vienen esterilizados. Vienen a veces hasta con 2 agujas, porque en algunos casos no colocamos todo el producto, sino que colocamos un porcentaje y a los 15, 20 días reaplicamos lo que haga falta en algún otro lugar. Cada producto tiene su trazabilidad, su número en el cual uno puede seguirlo, saber dónde, cómo ingresó al país legalmente, qué paciente lo tiene colocado, etc. Y por último, entonces uno ya viene hasta con las agujas, todo preparado, listo para aplicar. Esa es la gran ventaja que tienen los hialurónicos, no hay que hacer absolutamente más nada, directamente prepararlo, cargarlo y colocarlo. Siempre previamente a la colocación del hialurónico, lo que hay que hacer es básicamente una asepsia local. Hay distintos productos, personalmente utilizamos clorexidina, que lo importante que tiene es que no deja prácticamente otro color, no, solamente lo único que tiene es el color tipo piel. Y uno básicamente busca la arruga, fíjense que la paciente ni siquiera se mueve. No siente absolutamente nada, está totalmente dormido. Y uno, en esta forma, lo que estoy haciendo es colocar en forma retrógrada la colocación del hialurónico. Existen básicamente 3 tipos de hialurónicos. Los hialurónicos de baja densidad, que se utilizan para las arrugas muy finas. Los hialurónicos de intensidad moderada, que son como el que usamos recién, que es para los surcos y para el de labio, y unos de alta densidad que se utilizan para mimetizar huesos, se utilizan para mentón, pómulos y se utilizan para las cirugías de nariz, se pueden utilizar. Estos tipos de... la elección la tiene que hacer, por supuesto, cada especialista, y la característica de ese gel, cuanto más denso es,
mucho más se hace compacto y entonces se percibe más. Por eso que los profundos no se tocan porque van pegaditos al hueso. En cambio, los superficiales son mucho más livianos para que no quede el grumo cerca de la piel. La colocación del hialurónico se hace en forma lineal, nunca en forma de grumos, porque si no quedan como pequeñas bolitas, sino lo que uno hace es directamente en forma lineal. Vamos a dar vuelta la aguja y vamos a hacer el surquito, el labio superior. Esto justamente es lo que se llama el perfilado. O sea, yo estoy colocando una cantidad en forma lineal, suave, en el borde. La gran ventaja que tiene eso es que ya uno le va dando un borde diferente al labio de un lado al otro lado. Ya empieza a notarse rápidamente. Pero siempre, vuelvo a repetir, tiene que ser parejo, para que es como si fuera una pequeña marca que uno le hace al labio para levantarlo suavemente. Eso también corrige ya las arruguitas que están muy próximas a esa línea. Y el otro tema que vamos a crear aquí es un nuevo filtrum que se llama. Entonces uno coloca, esto es el arco de Cupido o los pilares, ya uno lo empieza a colocar y posteriormente hacemos un pequeño puntito en el ángulo. Ahí estamos. Entonces, de esa forma, lo que se hizo fue dar el borde labial y un puntito en ese sector. Los labios jóvenes se caracterizan por sus curvas, su contorno, por la superficie lisa. ¿Qué ocurre con el paso de los años? Se pierde volumen, se pierde la consistencia del tejido, se pierde elasticidad. Las arrugas verticales empiezan a aparecer, son frecuentes, pero con el ácido hialurónico se pueden atenuar. Lo que se hizo de este lado fue el perfilado y se armó el pilar con el otro lado, en el cual todavía no se realizó. Este labio ya se nota ligeramente más levantado, con un poquito más de ángulo, y el labio, el filtrum, o los pilares del filtrum ya bien marcados. ¿Dolió algo? Perfecto. Nada. Está maravilloso. La anestesia troncular tiene esa gran ventaja. Uno pinchó pleno labio. Esto con la anestesia local es muy doloroso. Por eso a lo mejor la troncular es súper beneficioso para el paciente. Que hice fue llenar un poquito aquí, hice el bordecito del labio e hice aquí esto. Perfecto. Suave. Después yo voy a hacer un poquito estas dos o tres arruguitas, las voy a tratar ahora. Entonces, pero para que vean. Muy bien. No se siente nada. Genial. Cuando uno quiere corregir algunas arruguitas verticales, entonces ahí lo que uno hace es directamente con el bisel para arriba, entonces uno infiltra, coloca y hace, ahí sí, uno coloca muy suave sobre la línea vertical donde está la arruga, para que justamente corregir estas arruguitas de tipo vertical. Hacer ahora el pico del labio. Entonces hacemos el pilar, el filtrum y una gotita en el arco de Cupido. Entonces eso lo que logra es que se vea un lado, el otro lado, un poquito más el arco de Cupido, y por el otro lado ver
las dos líneas verticales que son realza el labio. Fíjense que ya prácticamente el labio superior está casi del tamaño del labio inferior. Ese es el límite. Cuando uno coloca más cantidad arriba que abajo, se nota artificial. Porque normalmente el labio superior siempre es más fino que el labio inferior. O por lo menos que tenga el mismo tamaño. Cuando se excede, ya se torna no visualmente estético. Bien, entonces, finalizado todo lo que era el delineado, el perfilado, el arco de Cupido, nuestra paciente tiene una pequeña arruga vertical acá. Entonces, uno lo que hace es directamente, en forma vertical, ahí suavemente inyecta para rellenar esa arruguita que estaba justamente marcándose. Para el tema del marionet, directamente uno desde la parte superior, uno inyecta, se dirige hacia el surco y una vez que está en el surco gira la aguja en este sentido para inyectar y corregir justamente esa área. Una cosa importante es no colocar el material dentro del labio. Yo lo que hice fue colocarlo en el perfilado. Si uno lo coloca dentro del labio, esto hace que el labio se vierta así en forma importante. Entonces el labio se pone muy grueso y muy turgente. Eso da una sensación muy antiestética. Lo mismo, nunca, personalmente, yo digo, no me gusta colocar el hialurónico desde afuera. Si uno coloca el hialurónico bien desde el ángulo, entonces el labio se levanta y hace como una especie de labio plano. Entonces siempre hay que empezar desde el tercio externo con los dos tercios internos. Eso para que quede el labio mucho más sensual. Una vez inyectado el ácido en toda la zona marcada, hay algunos minutos que permiten moldear o corregir la aplicación. El tiempo de recuperación es mínimo. En general, los pacientes presentan una leve o moderada inflamación en el labio, pero que se va en cuestión de pocas horas. Una vez finalizado la colocación del hialurónico, lógicamente lo que se hace con frecuencia es un pequeño moldeado. En estos primeros 15 minutos uno tiene la posibilidad de poder corregir o hacer que el hialurónico se mantenga parejito y no agrumado. Uno lo puede movilizar. Ya después el mismo organismo lo incorpora de forma tal de que se transforma prácticamente en imposible moverlo. Entonces, en esta primera etapa, lo que uno hace es el moldeado del hialurónico colocado. Y también, si uno percibe que en algún lugar tiene alguna colocación un poquito más de un lado que de otro, uno puede darle un pequeño moldeado para finalizar. A continuación le colocamos una crema protectora solar y nada más. 2 horas, evitamos que el paciente tome mate o que dé un beso porque está dormido. Y de paso también nos viene bien para que no nos movilice el hialurónico porque se tiene que integrar al lugar donde uno lo colocó. Un detalle importante es que el labio superior tiene prácticamente el mismo tamaño que el labio inferior. Es un buen detalle a tener en cuenta siempre. El realce del arco de Cupido y por último los pilares del filtro. Y lógicamente depende de cada paciente si tiene más arrugas en el labio superior, se hacen las líneas verticales o se coloca más en los surcos nasogenianos, dependiendo de cada paciente. Es importante recordar que el ácido hialurónico es diferente a la silicona, que está prohibida en todo el mundo. Informarse sobre el producto, sobre el procedimiento y sobre el profesional elegido es fundamental para que el paciente encuentre tranquilidad, seguridad y resultados positivos.
Una consulta frecuente es ¿cuánto dura un hialurónico? Bueno, la respuesta va a depender del hialurónico que se haya colocado. Si el hialurónico es de baja densidad, normalmente entre 6 meses y hasta un año tenemos duración. Si el hialurónico es de moderada intensidad, la duración es entre 1 y 2 años. Y los de alta densidad, que actualmente son los que se llaman volumétricos, los que se utilizaban, como decíamos, para pómulos, para mentón, incluso para algunas correcciones de pequeñas irregularidades de nariz, que se llama rinomodelación, dura más de 2 años, de entre 2 años y 2 años y medio. Si un hialurónico dura más de 2 años, la verdad, no es hialurónico, tiene que ser o silicona o algún material sintético similar, porque la gran ventaja que tienen estos productos es que después de 2 años y medio, se va el efecto, o sea, se reabsorbe, lo cual es muy bueno porque si algún elemento quedó el paciente disconforme, quédese tranquilo que se va a ir con el tiempo. O se puede utilizar un producto que se llama hialuronidasa que lo disuelve. En cambio, si pasa más tiempo, hay que sospechar que eso no es hialurónico, porque a veces es importante que el paciente tenga la información del producto que se coloca, y eso es la clave aquí. A largo plazo, más de 2 años y medio, va a haber que volverlo a aplicar el producto para tener el mismo resultado. El ácido hialurónico es un gel sintético creado a partir de una sustancia que normalmente se encuentra en nuestro organismo. Por lo tanto, no se presentan riesgos de reacciones alérgicas en relación a la colocación del producto. Las zonas faciales más frecuentemente tratadas son los surcos nasogenianos, las arrugas glabelares en el ceño, los labios y otras líneas que se instalan de modo permanente en el rostro. Es importante entonces, ¿por qué utilizar hialurónico? Bueno, porque podemos obtener, como en esta paciente, la corrección del labio superior con el perfilado y la delimitación correcta del labio con la piel, incluso en el perfil, cómo aumenta el tamaño del labio. La gran ventaja que tiene el hialurónico es justamente la seguridad, porque no transmiten ningún tipo de patología, de enfermedades, porque no se obtienen de humanos, son directamente obtenidos de laboratorio. Y por otro lado, tiene un muy escaso nivel de complicaciones, porque justamente la complicación más importante es que lo deje uno como si fuera un gránulo en un sector. Entonces, si uno toma la precaución de moldearlo rápidamente, eso desaparece, pero tenemos un antagonista, el hialurónico, se llama hialuronidasa, y que justamente uno puede disolver en caso de que tenga alguna complicación en el sector. El ácido hialurónico llegó para quedarse. Hoy, combatir las arrugas es posible. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo.